Amigos de Perú Toros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en vivo desde los corrales de la Plaza de Acho. Hemos tirado un salto acá un momento a la Plaza de Acho para llevarles a ustedes imágenes de del ganado que está ya acá en los corrales para este 4 de febrero. Estaremos en vivo, ¿no? de nuestra bicentenaria Plaza de Acho. Ahí vemos un novillo y vamos a virar por acá gracias a la cortesía de mi gran amigo Luchito Cáceres, que nos ha permitido y el matador Víctor Garavito llevarle imágenes de los corrales del ganado que está ahorita acá en la Plaza de Acho. Vamos a llevar imágenes del ganado que está acá en el otro ambiente. Estamos acá dentro de altura de los corrales de la Plaza de Acho. Vamos a ir al otro ambiente para mostrarles imágenes de los novillos para este domingo 4. Ahí vemos a este bonito ejemplar. Héctor, ¿qué te parece este ejemplar que estamos viendo ahorita? Estamos en vivo a través de la plataforma Perú Toros. Ah, mira, los toros están bonitos. Allá, acá atrás hay dos más, vamos este, a verlo. Este está bonito, está en... Sí, venga a ver, vamos a ver acá. Este es otro de los... Este ya está en toro, este ya... Sí, bonito de está tipo. Gordito. Está bonito. Bueno, está un poco cansado, ha llegado hoy día este... Vamos llevándole imágenes de a veces de lugares en los cuales pues normalmente no ingresan las cámaras. Está bonito este ejemplar. Vamos a llevar imágenes del otro ejemplar que está acá. Ahí vemos este... Es el torito negro. Este es un negro, ¿no? Negro, bonito de tipo, pero... Este ha venido de... Este es de... Este es un bonito ejemplar que ha venido de Ancash, me informan. Hay que reconocer que el ganado está en peso, ¿eh? ¿No? O sea, aquellos que por ahí decían quizás hablan de novillitos, mira, este está bonito, está en peso, está en tipo. Es un negro, negro bragado, ¿no? No, negro, a ver. Negro con el número 50. Los ganaderos del sur, de nuestro país, se han preocupado precisamente por traer ganado, ¿no? Y mostrarse, ¿no? Acá en la Plaza de Acho, ¿no? Claro. Ahí vemos a distancia al ganadero de Atacocha con el matador y tuvo Garavito. Ganadero, a ver si me explica su toro. Seguimos acá llevándole imágenes. Ahí vemos este colorado, ¿no? Colorado castaño. Es un castaño, ¿no? Sí, es un castaño. Beleto por la cornamenta. Veleto, pero bonito. Bonito, ¿no? Pitones. Sí, y se le ve que tiene nervio, así como el, sí, el acá el negro. Como el negro, ¿no? Sí, con nervio. ¿Ve? Son imágenes en exclusiva que llevamos a través de la plataforma Perú Toros a todos nuestros amigos aficionados de todos nuestros grupos taurinos, canal Perú Toros TV en YouTube.
Mañana estaremos en un programa especial, Héctor, a través de la plataforma Perú Toros, llevándole también imágenes también de acá de los corrales y llevando también entrevistas que hemos hecho, que vamos a hacer mañana acá a través de, gracias a la amabilidad del matador Vitrugo Garavito y los amigos de Vuelta al Ruedo. Sí, así es, y no se lo pueden perder, ahí va, está toda la información para este gran festival del día domingo. Así es. Vamos a ver, hasta ahí tenemos este ejemplar. Estamos en vivo desde los corrales de nuestra bicentenaria Plaza de Acho. Todavía está pendiente el ingreso de ganado de San Pedro, el de Rubio Reves, ¿no? Que debe llegar. Dice mañana. Hugo que debe estar llegando como a las 4 de la tarde, ahora, claro. 4 o 5 de la tarde. Es este negro. Estamos acá con el matador Vitrugo Garavito para que nos pueda dar un poquito. Matador, este toro, ¿a qué ganadería pertenece? Este toro es de María Estela, la ganadera María Estela de Viraco. Ah, este toro viene de Viraco, de la ganadera María Estela. Sí, María Estela. Y el de aquí es de Alan. María Estela de Viraco, viene este bonito ejemplar de Castaño, de Arequipa. Y acá tenemos el otro. ¿Y acá? El otro es este de Cerro Bravo, la ganadería Cerro Bravo de Ancash. Del ganadero Alan Espinosa. Cerro Bravo de Ancash, este bonito ejemplar que hicimos una publicación hace poco a través de la plataforma. Marcará, ¿no? Este novillo estará para Guerrita. Guerrita, ¿no? Sí. Matador, ¿ya están ya los toros ya tienen su matador? Sí, todos los toreros vienen con su toro. ¿Y el de acá, este de Viraco, quién lo va a liderar? El Fabi. Ah, este es para el Fabi. Sí. Venga, torero, Fabi, la bien pareja. Enhorabuena, torero. Estamos llevando unas imágenes en vivo desde la corrales de la Plaza de Acho. Vamos a ver si vamos con el ganadero para ver su toro, el de Atacocha. Estos son los vista desde los corrales. Este toro se ha lidiado por Guerrita, ¿no? ¿Sorteo? Sí, ya tiene. No, cada matador tiene su toro. Ah, ya. Saludamos a todos nuestros amigos que sintonizan nuestra plataforma en vivo desde los corrales de la Plaza de Acho. Gracias a la amabilidad del matador Vitor Hugo Garavito, pues estos lugares la prensa casi no tiene mucho acceso. Ahí vemos este bonito ejemplar, este negro. Marcado con el número 804, ¿no, ganadero? Así es. Este toro, ya estoy cerca del ganadero para que nos dé un poquito. El Pilar de Achacota. Cayoma. Ganadero, este es el toro de que ha traído usted para Acho. Así es, un toro ejemplar, yo creo que ya muy bonito, de buena procedencia, de nombre Rondeño. Rondeño. Uh-huh. ¿Procedencia del toro, ganadero? Es producto así en Caste Domecq. En Caste Domecq. ¿Hoy día ha llegado el toro? Hoy día me llegó a 4 de la mañana desde las alturas de Cayoma, donde está pastando a su manada. Y esperamos que cumpla lo que debe hacer en este ruedo. La mejor de la suerte, ganadero, a ustedes por su gran afición en la crianza del toro bravo. Y pues le deseamos la mejor de las suertes para el día 4 de febrero en su presentación en nuestra bicentenaria Plaza de Acho. 258 años que tiene esta hermosa
Plaza de Acho. Bueno, vamos a seguir por acá recorriendo un poquito la... Vamos recorriendo la... Esta es una imagen del toro desde otra posición. Pilar de Atacocha. Por ahí me indican de que estos son los que son los novillos de los novillos que van a ser para la pamplonada. Así que todos aquellos aficionados que van a correr, ahí tienen parte de los novillos que van a correr la pamplonada. Y como ya Nicole, el matador, Víctor Hugo Garavito, van a ser novillos, no van a ser vacas. Así que ahí vemos de los par de los novillos que van a correr ese día en la pamplonada. Esta es la ganadería San Juan de Choquizón. De propiedad de... Ese negro listón. Esta es la ganadería, nos indica el matador Víctor Hugo, de San Juan de Choquizongo. Sí, es de propiedad de Nilo Cifuentes. Ah, del ganadero Nilo Cifuentes. Choquizongo. Choquizongo. ¿Y este colorado? Este coloradito es de Ángeles de Santa Rosa, de propiedad de Fernando Maita, que viene desde Ayaviri. Desde Ayaviri. ¿El de acá, Mator? El de aquí es de la ganadería La Única de Chacas, de Ancash. Esto es procedencia Galdós, vacas y semental de Galdós. ¿Tiene procedencia Galdós? Sí, le corresponde en su lidia a María del Mar Santos. Este toro, este está en toro ya, ¿no, Mator? Sí. Este va a ser lidiado por la matadora española María del Mar Santos. María del Mar Santos. Y esas becerras van a ser lidiadas por el matador Víctor Hugo Garavito. ¿Ah, sí? Dale, ya. ¿Qué va a lidiar este ejemplar, matador? Quiñones. Ah, Quiñones, ¿no? Y el de acá, Fernando Villavicencio. Ah, este de Fernando. Sí. Precisamente estuvimos conversando con Fernando y me dijo que tenía bastante ilusión, ¿no? De lidiar. Pero, ojo, también hay de reemplazo, me acaba de comentar Víctor Hugo. ¿Ah, sí? Sí, hay uno de reemplazo. ¿De qué ganadería es el de reemplazo? Chuquisongo. ¿De Choquizongo? Estos ¿no? Estos van a ser lidiados por el matador Víctor Hugo Garavito. Sí, el lunes. ¿El lunes? En la pamplonada. El día lunes. Sí. Matador, ¿y el día lunes para que puedan verlo, pueden venir los aficionados? Sí, vamos a hacer extensiva la... Me dice que van a hacer la invitación para el día lunes, aquellos que deseen ver lidiar a estas vacas, ¿no? ¿Vacas o no? El día lunes. El toro de Arequipa, de Pilar de Atacocha, ¿quién lo va a lidiar, matador? La Chacota, el mexicano es Chacón. Ah, ya. Y estas vacas también son de Chacota. Ah, ya. Ah, ya. Bien, amigos de Perú Toros, así que la invitación está ya dada. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Le invitamos, pues, para el día domingo a acercarse a la Plaza de Acho. También disfrutarán de un día hermoso para que puedan experimentar el toreo virtual. Así que queda la invitación a acercarse el día domingo de las 11 de la mañana y disfrutar, pues, de un día, de un domingo en familia. Niños hasta los 10 años no pagan. Las entradas lo puede adquirir en Teletique, ¿no? 60 soles sol, 70 sombra,
y los que no pueden adquirirlo lo pueden hacer acá en las boleterías de la Plaza de Acho. Bueno, estos son imágenes en vivo, así que exclusivas, ¿no, Héctor? Claro, exclusivas. Más bien, aprovechamos para saludar a todos nuestros amigos aficionados y pues invitarlos, ¿no? Para el día domingo acercarse a nuestra bicentenaria Plaza de Acho desde las 11 de la mañana. A disfrutar en familia. Ahí está. Ahí con mi colega Héctor Vázquez, que estamos acá en la plaza, ¿no? Mi amigo Milton Tinoco, de la plataforma Perú Toros. Saludos a todos los que están Perú Toros. Gracias por seguirnos. Bien, amigos de Perú Toros, con estas imágenes nos despedimos e invitarlos mañana. Estaremos con un programa especial a partir de las 2 de la tarde, también con imágenes y todos los pormenores de este festival para el día 4 de febrero. Estaremos mañana a partir de las 2 de la tarde con entrevistas y vistas también desde la Plaza de Acho. Muchas gracias. En nombre de Miguel Pardo Navarro, Héctor Vázquez, Milton Tinoco y quien les habla, Carlos Pardo, nos despedimos. Y los invitamos para mañana a partir de las 2 de la tarde en un programa especial del festival del día domingo 4 de febrero. Muchas gracias, será hasta la próxima.